Todos los años durante esta actividad que se realiza durante el Festival Luces del Valle, se cuenta con la participación de una banda de la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Zeledón, pero este año aún no se sabe. La comisión organizadora realizó la invitación a la institución musical, sin embargo aseguran que no cuentan con los recursos para asumir con los gastos para la presentación. Entre ellos los arreglos que se hacen adaptados al conjunto que tocará, el pago del director de la banda y otros. Esos gastos suman unos 500 mil colones. Con muchísimo gusto hacíamos el servicio, pero necesitamos por lo menos los gastos para la orquesta. Entonces nos dijeron, bueno, está bien, la comisión nos dijo, está bien, busquen ustedes a ver quién nos patrocina, porque ya nosotros buscamos los patrocinios para otros conjuntos musicales que vienen de otros lados. Por lo tanto, esa es la imposibilidad de nosotros participar en el Festival de las Luces, básicamente. Si nos ayudan con esos 500 mil colones para pagar, o a buscarnos un patrocinio, gustosos como todo el tiempo. Nunca hemos cobrado un concierto, siempre que se ha pedido de la colaboración para pagar los gastos, los honorarios de los funcionarios profesionales que nos ayudan a que nuestros niños puedan aparecer representando nuestro cantón en un festival tan importante como es ese. Vargas indicó que solicitaron a la comisión apoyo económico o la consecución de algún patrocinio, como lo hacen con otras participaciones fuera del cantón. Además, precisó que la escuela recibe apoyo municipal para el presupuesto de cada año y en esta ocasión están teniendo un déficit, lo cual imposibilita asumir los gastos de la participación en la noche cultural. Nosotros somos del cantón también, porque también si se busca un patrocinio para otro conjunto que es de otro lado, ¿por qué para la escuela de música no? Alguien puede decir, bueno, pero la municipalidad les da. Claro, nos da alrededor de un 23% del presupuesto general para nosotros podernos mantener. El otro 70% tenemos que buscarlo de donde sea. Este año nosotros tenemos un déficit aproximado de 5 millones de colones. Ese déficit es porque tampoco hemos tomado en cuenta lo que son gastos de extensión a los pueblos, a las distintas comunidades, porque tampoco tenemos plata. Si hubiéramos incorporado eso, esa parte de extensión, se nos va arriba de 10 millones de colones. Ya yo se lo había presentado al Consejo Municipal, esa problemática que tenemos. Afirman que sí quieren participar, pero que es justo que también les consigan un patrocinio. La aclaración es que nosotros no queremos, como alguien dijo, o que estamos cobrando un montón de dinero. No, solamente estamos cobrando los gastos que eso nos incurre para poder participar. Si tuviéramos el dinero, con gusto lo hacemos, pero no lo tenemos.